Y los ingredientes que vamos a utilizar son unas patatas, una jibia, un tomate, un pimiento verde, una cebolla, dos ajos, laurel, vino blanco, pimienta molida y azafrán. Lo primero que voy a hacer es quitar de la piel a los ajos. Yo para eso le doy con la pala y le saco la piel. Ya le hemos quitado la piel, ¿veis qué fácil? Si queda algo, pues se lo quitáis con el cuchillo. Ahora vamos a poner aceite de oliva. Y vamos a dorar nuestros ajos. Poquito, no mucho, que no se nos vaya a quemar. Ahora vamos a añadir la cebolla ya troceada y el pimiento. Vamos a rehogar esto un poquito. Ahora añadimos el tomate. Seguimos rehogando otro poquito. Y ahora vamos a añadir nuestra jibia ya troceada y lavada. Vamos a ponerle un chorrito de vino blanco. Y dos hojas de laurel lavadas. Vamos a dejar que esto se haga un poco y queme un poco el alcohol. Y mientras vamos a pelar las patatas. La vamos a lavar y vamos a cortarla en cascos gorditos. Vamos a añadirlo a nuestra olla. Y vamos a cubrirlo con agua. Vamos a ponerle un poco de azafrán o colorante. La sal. Pimienta negra. Y vamos a dejar cocinar unos 30 o 35 minutos hasta que las papas estén tiernas. Y bueno chicos, aquí lo tenemos. Si os ha gustado el vídeo podéis apoyarme dejándome un dedito arriba o compartiendo el vídeo en vuestras redes sociales. Si queréis más vídeos como estos podéis verlo por aquí, por el canal. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme, hasta luego.